entra en vigencia el peso moneda nacional, cesando el 31 de diciembre de 1969. Es la moneda de la famosa fragata. Se crea en Buenos Aires la Biblioteca Nacional del Maestro. El poeta Leopoldo Lugones la dirige durante años y hoy lleva su nombre memorándolo. Nace en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, el compositor Homero Expósito, genuino representante de la generación del 40 y protagonista de la literatura tanguera. Se presenta en Buenos Aires la cantante brasileña Gal Costa.